Este es un avance, Hora 13 Noticias. Muy buenas tardes. Los periodistas de Hora 13 trabajan en la emisión de las noticias de la 1 de la tarde, en minutos, en directo por Teleantioquia, a la Hora 13. Les contaremos sobre la agenda del ministro de Defensa que desde ayer sostiene en Medellín, hoy en la Universidad de Afid, después entregando viviendas para integrantes de las fuerzas militares afectados en el servicio. El presidente Santos lo acompañará a partir de la 1 de la tarde. Les tendremos información en directo. La Secretaría de Movilidad abrió una licitación para surtir el servicio de transporte en las cuencas pendientes de asignación. Ya hay dos funcionando, la 3 y la 6. El resto de las cuencas serán asignadas a través de licitación. Y continúa la toma de las personas afectadas por Villa Café a la iglesia de Belén. Exigen una reparación, exigen una solución a la situación de vivienda después de las decisiones judiciales que determinaron el nuevo rumbo de esta invasión en Villa Café. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.